¡Ey! ¿Qué pasa, Xilea? Estamos en un nuevo vídeo. Esta vez nos encontramos en Made of Scare. Vamos a darle con otro nuevo episodio a ver qué nos espera este fantástico título que por lo menos a mí me está molando bastante, lo dicho. Y nada, hace unos días que no lo juego, así que puede que esté algo torpe al principio, pero no os preocupéis. Y sí, estoy algo quemado, ¿vale? Me he quemado un poquito bastante, así que bueno, si me veis ese colorcito extraño, pues es por eso. Así que ahora sí, bien chicos, vamos a darle ya comienzo con el juego. Pues muy bien, exiliados, ya estamos por aquí donde lo habíamos dejado la otra vez, ¿vale? En plan, habréis visto al final del episodio una cámara rápida, ¿vale? Hasta donde he llegado aquí, al punto seguro, para poder guardar lo que habíamos hecho. Y nada, ahora realmente pues veréis tal vez otra cámara rápida o veréis una pequeña transición, ¿vale? En la que pues, vamos a llegar a el punto otra vez intermedio este, donde está el telefonillo para ahora sí poder ir a recorrer el otro camino, ya que el anterior camino pues ya lo recorrimos y conseguimos el cilindro de la música. Así que nada chicos, nos vemos ahora. Pues muy bien chicos, ya estamos por aquí, ¿vale? He recorrido todo el camino, la verdad es que no sé por qué estoy herido. Así que bueno, voy a beberme esto para curar. Vale, ahora sí que estamos a full. Y nada, vamos a venir. ¿Por qué le pasa a la puerta a este? Vamos a venir por este camino, ya que por el otro camino llevábamos al faro donde estaban. Tenían ahí, por lo menos, creemos nosotros, encerrada a la sirena, ¿vale? Así que vamos a venir aquí. Pillamos este whisky, que siempre ya sabéis que nos va a venir bien. Voy a mirar en el inventario porque no sé cuánto. Vale, nos queda solo este, ¿eh? Nos queda nada más el whisky este que habíamos recogido. No sé por qué, pero cada vez que inicio. No sé si será alguna especie de bug o algún tipo de fallo o algo. Pero como que cada vez que inicio, estamos heridos, ¿no? En plan, no sé, no, la verdad es que no lo entiendo, pero bueno. Vale, a ver, esto es una especie de sala grande, ¿no? En plan, estoy viendo que hay varias cosas, ahí al fondo parece que hay algo. Así que bueno, vamos a investigarlo un poquito así rápido pero bien. Y aquí estoy viendo cabezas y rollos raros, ¿eh? En plan... Vale, por aquí se debe continuar, así que por ahora no voy a ir hacia allí, quiero revisar más bien toda esta zona. A ver si me puedo encontrar algo de utilidad o alguna cosa por aquí. Por esta zona tampoco aparentemente hay bichos, así que bien. El gas violeta es más potente, aturde los sentidos y obstruye los pulmones. ¿Podría servir para el ritual? Es el gas violeta este, que lo habíamos visto en el jardín el anterior episodio, ¿eh? Plan de Isaac. Vale, vamos a leerlo. Tiene que haber una respuesta. Una forma de utilizar la canción tal y como deseo. ¿Será que el borracho fanático de mi padre tenía razón después de todo? ¿Es venerar a esa cosa el único modo de controlar su poder? Tengo que hacer que cante para mí. Solo sigue con vida porque yo lo permito. Porque mi hermano y yo la alimentamos. A ver, me perturba un poco porque la verdad es que me suena un montón que sea una sirena. Pero aquí hay dibujos de águilas, ¿no? Y después la otra vez... También habían dibujos en la puerta como de una especie de ave, ¿sabes? Cuando abrimos la puerta y demás, que tenía una animación súper guapa. ¡Esta bola, eh! ¡Es esta bola, tío! ¡Es esta bola, tío! ¡Es esta bola! ¡Es esta bola! La que había visto en el tráiler, es este orbe. Que los puedes aturdir con esto, tío. Ahora creo que nos lo van a explicar o algo. Vale, pillamos el orbe. Y supuestamente a esto, podemos verlo en la pizarra, le metemos como unos cilindros, unos fusibles o algo... En la que ¡plac! Le damos y bien, ¿sabes? Activar dispositivo. Ahí están viniendo ya. ¿Ves? Y están ellos ahí. Cuando les das, como que le haces una onda. Que los dejas como chungo, ¿sabes? ¡Boom! Usar dispositivo. ¡Tum! Ahí va, ahí va. Mira, 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 mira. Es eso, es eso, es eso. ¿Ves? Lo dejas como bobo, ¿eh? Pero abre, inútil. Abre, abre, abre. Cierra, cierra, cierra. ¿Ves? Los deja ahí como rayados un tiempo. ¡Ay, Dios! Cartucho de modulador fónico. Modulador fónico. Ojo, vale, vale, vale. ¿Recargamos? ¡Cling! Perfecto, ya lo tenemos preparado. Vamos a guardarlo, pillamos otro por si acaso. Y ahí están. Hay ojos, una calavera, una cabeza de estos tíos. Y una cabeza de un humano normal. Vale, ellos siguen estando ahí, pero estamos como en otra sala, así que espero que no nos oigan ni pase nada, así que bueno. Ah, por cierto, esta puerta es verde, así que debe haber, perfecto, aquí un punto de guardado. Y para también escuchar algo de la historia, ¿no? Tal vez nos pueden explicar algo aquí, sobre esto. Por ahora está llorando, ¿eh? Tiene pinta de ser una chica, así que puede ser que sea la hija o la madre, ¿eh?
Por ahora solo parece que está llorando, ¿eh? Mira, aquí hay otra. Aquí hay más células de estas, pero están gastadas, ¿eh? Esto es como que hubieran estado haciendo pruebas o algo por el estilo, ¿eh? Tiene pinta. Bueno, vale. El audio ya no tiene nada más, sino simplemente llorando esa chica. Así que vamos a seguir avanzando. Tío, muy guay, tío. Aunque la verdad me perturba un poco, porque si nos dan esto, ya eso quiere decir que vamos a tener que utilizarlo, porque van a haber muchos más por ahí, ¿sabes? Y no... ¡Hostia! Que hay peña por aquí. Y lo peor es que con las estatuas y todo casi no se ve, tío, por la oscuridad también. Vale. Dios, ¿voy a subir el volumen? Ahí. Da mal rollito, ¿eh? ¿Qué pasa? Ah, vale, suena así porque como que descubrí esto, ¿no? Vale, lo activo. Y supongo que debería activar varias cosas de estas. Foca, ahí hay uno, ¿eh? Para abrir la puerta esta, tal vez. Vale, me voy a tapar la boca. Yo no quiero hacer ruido. Hay como dos o tres bichos aquí, ¿eh? O tal vez más. La verdad es que no lo sé. Vale, bien. No me ha escuchado, ¿eh? No me ha escuchado, de momento bien. Aquí hay otro, voy a activarlo. Mira. Curarse. Está cerrado. No me lo creo. No me lo creo, me están troleando. No puedo, tío. Tengo que hacerle algo para poder desactivarlo. No sé si es que... Me ha escuchado, ¿eh? Fuck. Estoy jodido, tío. Estoy... Hostia. Que hay 20.000 aquí. A ver. Estoy jodido, tío. No respires. ¡Dios! ¡Que hay 20, tío! ¿Aquí? No. ¡Mierda! Acabo de romper una botella. ¿Pero qué me pasa? Ah, el gas. Chungo. Mal. Vale, el gas es mal. Me cago en todo, tío. Me está poniendo nervioso esta basura. Vale, a ver, calma. Por aquí hay uno, nada más. Por aquí nada más hay uno. ¿Puede ser que tenga que venir por aquí? Vale, se abre uno. No, el otro no puedo, porque el otro está cerrado, tío. Y para abrirlo tengo que darle a... Tengo que hacer algo, ¿eh? ¿Puede ser que tenga que mirar las estatuas? ¿Que las estatuas tengan algo? ¡Hostia! Que hay dos tíos aquí. ¡Ey! ¿Qué tal, señor? Este creo que es con la cabeza de Medusa, ¿no? Debe ser Perseo, tal vez. Estoy jodido aquí, ¿eh? No sé cómo me lo estoy haciendo, tío. Te lo digo, en serio, ¿eh? Pues estoy apurando muchísimo, tío. Estoy apurando muchísimo las respiraciones. Venga, va. Poquito a poco, a ver. Creo que debe tener alguna llave y alguna estatua de esta o algo, ¿eh? Pues si no... ¿Para qué estarían iluminadas? Si no, en plan, no te... Me cago en las botellas de mierda. Ah, no, que me tiran botellas. No sé lo que pasa aquí. No sé lo que pasa aquí, pero es una botella rota y aparece la basura esta, ¿eh? Y eso es mal, porque toso y me oyen, ¿sabes? Aparte de que a mi personaje como que no le agrada mucho. Hay otro tío aquí, hay uno aquí. Vale. Parece que esto no tiene nada. Vale, a ver, calma. Mira el guarro este revisando, ¿eh? Es que los tíos se lo saben encima, ¿sabes? En plan... Cállate. El tío del pito por fuera tampoco tiene nada, ¿no? No me lo creo.
No me lo creo. No me lo creo. No me lo creo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Fuera! ¡Pírate de ahí! Vale, voy a taparme la boca y voy a acercarme un poco hacia la caseta, ¿eh? Espero que no me oiga. Dentro de breves ya tendré que respirar porque... Uf. Vale, vale. Ya puedo respirar tranquilo, creo, ¿eh? Vale, a ver, esto tengo que hacer algo aquí. Tengo que hacer algo aquí. No, esto no es. Notas, ¿no? Aquí. Tiene que haber algo aquí. Tiene que haber algo aquí que me sirva. Tiene que haber algo aquí que me sirva. Cilindro. No, medallón de música. Cartucho. Inspeccionar. ¿Será esto que tengo que colocarlo como fusible? Es que no creo, tío. ¿Qué tengo que hacer aquí, macho? Modulador fónico. Mira, ¿ves? Y tiene el símbolo este del ave también. La bola esta. Ah, ahora sí me deja. Tenía que activar uno para después activar el otro. Vale, espérate. No voy a hacer ruido. Hay tres allí. Hay tres allí en la misma zona, ¿eh? Buah, el bobo este me está siguiendo. Vale, voy a respirar ya. Voy a ir caminando aquí tranquilito. Parece que todo está libre ahora de momento, ¿eh? Vale, vale, bien, 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 bien. Perfecto, perfecto, perfecto. Oye, bien, bien, bien. Bien. La luz está encendida. Le damos. Segunda luz encendida. Se abre. Vale, se rayaron, ¿eh? ¿Escucharon cómo se abrían las puertas? Se rayaron, ¿eh? ¡Ay, Dios! ¡Curre, curre, curre, curre! ¡Colgado! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Hostia! ¡Tú! Este juego utiliza una función de... ¡Ay! Me cago en todo, tío. No pensé que me iban a venir corriendo, ¿eh? Rollo, se les veía ahí yendo a su bola, ¿sabes? Objetivo actualizado. Vale, 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 vale. Voy a tomarme aquí el whisky para curarme. ¡Ah! ¡Ay, ay! ¡Oh, me gusta! Estoy escuchando ruidos. Creo que son fuera. Que le están pegando ahí a la puerta, ¿eh? Rollo, ábreme, cochino, ¿eh? Vale, 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 vale. Perfecto, no sé cuánta duración tenga el aturdimiento de esta bola, ¿eh? Voy a tenerlo en la mano por si acaso. Oye, no me fío. No. ¡La sirena, tío! Mira la sirena, La sirena con unos tentáculos, ¿eh? ¡Hostia, me cago en... Cago en... todo, tú. Hay un cofre ahí, ¿eh? Debería aturdir a este tío. De momento voy a ir en sigilo. Ya si veo qué tal, ya si le hago otra cosa. Vale, respira. Perfecto. Llave de Kraken. Este es Cthulhu, tío. No, a mí no me rayes. Vale, 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 vale. Tengo la llave ya, ¿eh? Vale, silencio. Hostia, los sonidos y todo, ¿eh? Vale, 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 vale. Por aquí. La llave del Kraken. Perfecto, abro. Cierro. Cierra, cierra. Déjalo encerrado, ¿eh? Uf. Vale, me está llamando de la esposa. Vamos, vamos hacia allí, vamos hacia allí. Bueno, en los anteriores episodios como que era el rollo mucho más tranquilo, ¿no? Pero ahora todo muy... como mucho más frenético, ¿sabes? En plan... están bichos por todos lados, tío, literal, o sea. Espérate, déjame ver el mapa. A ver... ¿Cómo? La llave del Kraken, tío. Claro, claro, nosotros entramos por esta zona del medio, ¿vale? Y habían puertas que no podíamos abrir. Porque necesitábamos una llave. Y ahora tenemos la llave, tío, la llave del Kraken. Que por eso los símbolos en las puertas... aparece el Kraken, el Cthulhu este. Vale, 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 vale. Y ahora, en teoría, estoy cerca de la entrada, ¿no? En plan, cuando entramos aquí al hotel. Vale, mi esposa me está llamando aquí, según oigo. Aquí hay polvo, ¿eh? Aquí hay polvo, así que cuidadito. Es que si me aparece un bicho ahí, tengo que tener cuidado. Vale, a ver. Vas a hablar con ella. He conseguido encontrar un cilindro.
Oh, toma, qué buena noticia. Seguro que esto nos libera a todos. ¿Sabes dónde podrían estar los demás? Me dice, por el hotel, tal. Lo siento, amor mío, pero no... Mi padre y mi tío. Mi familia tenía muchos secretos y solo ahora se están empezando a aclarar. Vamos, que voy a tener que buscarme la vida, ¿no? En plan. El otro cilindro debe estar en el hotel. Quizás en el primer o segundo piso. Venga, ya, tío. Busca la forma de llegar hasta el ático para encontrarte conmigo. Vale, o sea que el ático, según nos está comentando, es donde está ella, ¿no? En plan... ¿Sería la tercera planta? Voy a meterme aquí sin hacer ruido porque quiero revisar por si acaso no haya nada. Que parece que no, parece que no hay nada, así que vale, bien, perfecto. Y aquí, ¡fua! Tengo que estar muy pendiente a las células estas, ¿eh? Porque, por ejemplo, esta no la había visto. Venga, voy a sacar la bola porque estoy oyendo ya a los bichos aquí, tío. ¡Ey! A ver. Vale, se puede venir por aquí, pero hay otra puerta ahí. Hostia, esto es una movida, ¿eh? Está cerrado. Vale, está cerrado, pero... Si yo utilizo esto, no. Vale, no. No. Si tal... Si, en plan, si puedo interactuar con la puerta, me abre directamente las notas. En plan... Las notas, la bolsa sería, más bien. Rollo, venga, interactúa aquí con nosotros. Ah, mira dónde estábamos, tío. Mira dónde estábamos, ¿sabes? Nosotros entramos por ahí y por aquí no podíamos entrar. Y ahora sí, tío. Vale, 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 vale. Esto es como cerveza, ¿no? ¿O son usas mea? Esto debe haber algún puzzle, algún algo aquí, ¿eh? Mira, 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 mira. Este objeto no se puede utilizar. Tengo que encontrar un mango de esto. Para activar todo esto, ¿qué? Esto debe ser algún secreto o algo, ¿eh? Periódico. El Heraldo Matinal. Vamos a verlo. Volumen... Bueno, un volumen ahí enorme. El número 175, domingo 21 de febrero de 1897. 20 páginas. Medio penique. Espérate. El gran compositor Henry Hughes presenta su última obra maestra en el Royal Albert Hall. El admirado autor Henry Hughes ha estado ocupado... te lo digo, voy a coger otra vez el esto, tío. Porque con el mando va demasiado rápido. Ha estado muy ocupado componiendo su última sinfonía y su obra por fin verá la luz en el Royal Albert Hall. Este diciembre, el señor Hughes, que ha logrado escribir su nombre en la lista de los compositores más exitosos de este país, comentó: me llena de orgullo y de alegría interpretar mi última obra ante el público. Pero aquí falta algo, ¿eh? En plan, aquí como que falta algo, como que está tachado o algo, ¿eh? Imagen de Henry Hughes. Joven músico galés, actúa en teatros locales de todo el país. Imagen de Thomas Evans. El joven compositor galés Thomas Evans anunció esta semana que presentará sus arreglos orquestales de las canciones tradicionales de Gales a lo largo y ancho del país. Vale. Pero supuestamente no era aquí, en plan, eso iba a ser en otro sitio. Porque esto es el hotel este. Vale, bien, 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 mal. Vale, 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 ya tenemos más parte del mapa, ¿eh? Cada vez se nos va abriendo más el mapa y podemos ir mirando otras zonas. Y esto es lo mismo que estaba en el otro lado, que es para hacer ruido, para que vayan a ese sitio, ¿no? En plan, el gran salón está aquí. La oficina, el bar, la cocina... ¿Dónde puedo hacerles ruido, tío? ¿Al salón? Hostia, hay dos, ¿eh? Y por aquí hay otro, creo. Vale, ahí está. Hay tres en total, parece, ¿eh? Vale, vamos a venir aquí. Aquí hay otra cinta de esta, así que guardamos. Perfecto, tío. Perfecto, perfecto, tío. Aquí nos va a costar, ¿eh? Tomás. Debe ser la chica, ¿eh? Tomás, no se le entiende. Como que el audio está cortado, ¿sabes? Se escucha todo el rato Tomás. El cilindro este del atún como que está abollado, ¿eh? Eso no se escucha lo mismo. Vale, aparentemente no se escucha nada más, así que, ok. Por aquí aparentemente tampoco puedo ir, no puedo acceder por ahí. Así que tengo que ir de vuelta. Tengo que volver sobre mis pasos, aparentemente. Vale, 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 vale. Vengo por aquí entonces. ¿Esto ya lo puedo abrir? No, esto me sigue diciendo que está cerrado.
Vale, entonces voy a volver sobre mis pasos, lo dicho. Y vamos a ir hacia el otro lado, ¿no? En plan, por aquí no se podía, pues voy a venir por aquí. Me cago en todo, tío. Voy a tener que respirar y tengo a este tío aquí al lado. Respira, respira. ¿Y eso? ¡Ojo! ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso, tío? ¿Pero qué han estado haciendo esos tíos aquí? ¿Qué liada se tienen montada estos tíos aquí? Tío, ¿cómo está? ¿Pero cómo es? ¿What the fuck? ¿Qué abren puertas? Bueno, que abren, que se les abren las puertas, ¿sabes? En plan. ¿Pero y estos tíos? Vale, abro pestillo, tapo boca. Buah, tío, buah, tú, tío, chaval. Fuck. Fuck. Calla, 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 calla. Vale, bien, 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 bien. Parece que no me oyen, ¿eh? Parece que no me han oído. Bah, perfecto, perfecto, perfecto. Voy a venirme por aquí, que no creo que puedan pasar por aquí debajo. Aunque capaz sí, ¿eh? En plan, no, ya no me fío ya. Yo qué sé, puede hacerle ruido al gran salón este, tío. Que se vayan para allá, para el cuarto pimiento, para allá. Vale, vamos a mirar. Tenemos que acceder a toda esta zona que está en oscuro, ¿vale? Que todo necesitamos la llave esta. Así que supuestamente tenemos que venir por aquí. Bueno, esa puerta está abierta, ¿eh? Así que tenemos que tener cuidado, ¿eh? Y esta puerta, en teoría, ya podríamos abrirla. Que esta puerta, supuestamente, es donde estaba el tío aquel encerrado, que nos estaba pidiendo ayuda y le vinieron a entrar a estos tíos, aparentemente. Vale, voy a pillarme la bola porque no me fío. Y ahora sí, con el orbe, vamos a revisar todo esto. A ver si hay algo de utilidad, alguna nota o algo por el estilo. ¡Oh! Grifo de cerveza. ¡Hala! Que el hotel se tenía su propia cerveza, tío, pero ¿y esto? Notas de experimentos de Isaac. 4 de octubre de 1897. Los resultados de la última prueba con los cilindros son muy esperanzadores. El sujeto 4 muestra una tendencia más influenciable y obediente tras varias sesiones en la silla. La silla, recordamos, las sillas estas que tienen los audífonos estos aquí al lado, ¿vale? Que tienen los cilindros reproduciendo la música. La combinación de estímulos auditivos y sugestiones visuales parece funcionar, pero ¿cómo reproducir los resultados a gran escala para un mayor público? ¿Y con quién experimentar? ¿Con el personal? ¿Esto puede explicar el por qué toda la peña aquí del hotel está así, ¿eh? Esto puede explicar eso. Vale, perfecto. Voy a abrir simplemente las puertas porque quiero tenerlas ya abiertas. Para si pasa cualquier cosa o lo que sea, pues, oye. Que no tengo que estar dando toda la vuelta o lo que sea, ¿sabes? En plan. Que ya lo tengo aquí. ¿Y eso? ¡Ojo! ¿Qué pone aquí? ¡Ah! Estos son los cilindros. Vale. Este cilindro lo tengo. Oficina, no sé qué. Bedroom. Ahora aquí me pone otro. En el sótano. Hostia, chaval. Vale, este sé dónde está. Me dice que en el sótano hay uno. En la sala de dormir también me dice que hay otro. Y en el sótano. Vale, me está dando como tres ubicaciones o así, creo, ¿eh? Tres o cuatro. Vale, perfecto, tío. Perfecto, 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 perfecto. Creo que hay uno aquí, ¿eh? Hostia, tío. Ya ves si hay uno, ¿eh? Ya ves si hay uno ahí, tío. Ya ves. Vale, pues vamos al sótano, tío. Vamos al sótano de una ya. Dale, dale, dale. Que en el sótano había como una especie de cripta, ¿no? En plan, en la parte esta de que era como una especie de capilla, una iglesia o así. Ahí había un sitio en una escultura donde podías meter una llave. Me acuerdo que la tenía en la zona de la boca. Así que tenemos que ir hacia allí, supongo, ¿eh? Ahí tenemos también un punto de guardado, que es bastante interesante tenerlo en mente. Hostia, lo que pasa es que por aquí, ojo, ¿eh?
Y por aquí hay zonas que tenemos que investigar también un poco. Por aquí hay zonas que tenemos que investigar que... Fuck. Ya empezamos ya. Ya empezamos ya. Ya empezamos ya. Ah, eso es una inyección, no es una célula. Vale. ¿Y eso? Ah, vale, porque esta... Buah, es otra llave, tío. Es un arpa. Entiendo cómo va esto, entiendo cómo va esto. Entiendo cómo va esto y el rollo por el que quieren ir. Voy a taparme porque estoy oyendo mucha peña por aquí. Vale, aparentemente bien. Fuck. Estoy fucked, tío. Tío, estoy rodeadísimo. What the fuck? Vale. A ver, calma. Tengo que ir hacia allí, hacia el fondo. Hay una puerta, aparentemente, por aquí, recto. Que no sé si es por aquí. Es por aquí, es por aquí. Voy a venir por aquí. Y aparentemente esto nos lleva hacia el fondo, que es donde nos interesaría, ¿no? Mira, la niña. ¿What? Me han engañado. Me han engañado, me han engañado. Tengo que dar toda la... Me cago en todo, tío. Hey, hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Venga, buen día. Aquí dentro va a haber peña fijo, tío. Donde los cuerpos y todo esto. Que yo lo dije antes. Pero me cago. ¿Pero quién me lanza botellas? ¿Quién me lanza botellas de droga ahí? Me tiran gas ahí moradito. A ver. Aquí tiene que haber alguien 100% seguro, tío. No. Y se devuelve el rata. No sale. Espera de tú. No. Por aquí. En esa zona tengo que mirarles los pies. Porque si no estoy fucked, tío. Porque no se les ve, tío. No se les ve nada. Vale. Voy avanzando bastante bien, ¿eh? Ya me queda nada. A ver, el señor este. No puede ser que me haya oído. No, no me puedes haber oído, tío. Ah, pero me cago en tu tía la cosa. No, pero a ver, imbécil. Saca la bola. Toma. Corre. Por aquí. Bebe. Qué guarro. Qué guarro. Por aquí. Es por aquí al fondo. ¡Qué guarro, tío! ¡Qué guarro! A por mí el tío, ¿eh? Ese tío no estaba ciego, ese tío me estaba viendo, ¿eh? Aquí hay otro tío, ¿eh? Ya, y tengo algo en el ojo. ¡Oh! Espérate, ahora yo, el ciego voy a ser yo. Vale, tápate la boca aquí. Que no queremos aquí ponernos a toser ahora, ¿sabes? Vale. Bien, perfecto. Logro desbloqueado, sin respiración. Pues vale. Vale, vamos a venir por aquí. Por aquí me pongo, me meto por aquí debajo. Así, rollo corto camino. Perfecto, es que me estoy rayando, tío, porque estoy oyendo pasos por todos lados. Pero son pasos míos, son pasos de los otros, ¿sabes? Es una mezcla ahí. Vale, a ver. Eso está abierto. Que lo abrimos la otra vez. Perfecto, para arriba. Corre. Y aquí debería ser donde estaba la capilla esta, creo, ¿no? En plan. Y creo que es en la capilla donde está la llave esta. En plan, que podemos meter la llave y ver. ¿No? ¿Dónde estoy, tío? Me fui. ¿A dónde me fui? ¿A dónde me he ido, macho?
y se para justo enfrente mío. Que tengo que respirar, cochino, fuera. Me trolea. Agüita, agüita tú. Después de esto voy a tener unos pulmones que ni un nadador olímpico tú. Me va a oír, me va a oír. Voy a tener que respirar. Fuck. ¿Qué hace? Inútil. Corre. Hostia, chaval. Hostia, chaval. La que se me está liando aquí. La que se me está liando aquí, tío. No. 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 Vete. Vete. Estos tíos me están troleando. Estos tíos me están troleando, te lo digo en serio. Ah, y ahora me oye. No entiendo nada. Hostia, las liadas. Hostia, las liadas. Toma, bola, 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 bola. Corre, 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 corre. Ah, que no puedo pasar. Que me está haciendo bodyblock. Que me está haciendo bodyblock. Pero bueno. Me encanta. Y no puedo beber whisky. Ya no tomas whisky. Este tío me está troleando. Este tío me está troleando. Este tío me está oyendo todo el rato. Este tío ciego mis cojones. Este tío no está ciego nada, tío. Fuera. Fuera, 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 fuera. ¡Hostia, tú! Este tío no estaba ciego, tío. Este tío tenía rayas. Este tío tenía huecos en el saco, tío. A mí no me rayes, tío. Pues nada, chicos. Por aquí lo vamos a ir dejando. En el próximo episodio ya seguramente no empezaremos aquí, sino que empezaremos ya directamente tal vez en el salón principal o algo por el estilo, ¿vale? Para ir avanzando todo este terreno, que bueno, que aquí yo me he equivocado simplemente. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, que lo hayáis pasado bien. Por aquí arriba os dejaré en la lista de información, ya sabéis, listas, vídeos y listas de reproducción que os pueden interesar también sobre otros juegos, tal vez que puedan estar algo por el estilo, que sean también así de miedo, que os puedan poner tenso y demás. Así que ya sabéis dónde revisarlo, lo tenéis aquí arriba. Y nada, chicos, ahora sí vamos a pasar con la cámara de despedida y nos vemos ahora. Pues muy bien, exiliado, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que no haya durado tanto, aunque creo que va a ser un poquito más largo que los demás. Pero bueno, hemos investigado bastante, hemos avanzado bastante terreno. Ya hemos conseguido también cosas para poder desbloquear en el próximo episodio, como puede ser la barra esta de cerveza que debe desbloquear capaz, seguramente, las puertas para poder acceder al segundo piso. Sería, ¿no? Pues contamos que la planta baja es el primer piso, donde está el hall y todo esto, así que vale, bien. Así que nada, chicos, estoy bastante contento por eso. Y nada, espero que a vosotros también os haya gustado. Cualquier cosa me lo podéis dejar aquí abajo en los comentarios. Compartir el vídeo si os ha molado. Dejar vuestro like para ellos saber que también os está molando la serie, que os está molando el vídeo, el contenido, el juego y demás. Y nada, chicos, por aquí os dejo la lista de reproducción de Made of Scare, este título. Por aquí os dejo un vídeo recomendado que también os puede interesar. Y por aquí la bolita para que os podáis suscribir al canal. Acordaros de darle a la campanita para no perderos nada del contenido que podemos ir subiendo en el canal. Y ahora sí, chicos, nos vemos en la próxima. Ya sabéis, a seguir bugueando. Adiós.